El Pleno del Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad de votos las reformas a través de las cuales se plantea implementar estrategias de promoción y fomento de la lactancia materna dentro del estado. El sentido de lo avalado por legisladores es ver la lactancia materna como un servicio básico de salud, privilegiando el derecho superior de la niñez. Entre otras acciones, se plantea la capacitación de instrucciones en lactancia materna, atención psicológica dentro de las unidades hospitalarias para las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, así como ayudas alimentarias a través de fórmulas especiales para los hijos de madres con VIH. Además, se busca que las autoridades establezcan acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento que incentive la leche materna como alimento exclusivo durante los primeros 6 meses y hasta los 2 años de edad, complementada con otros alimentos para dar el mejor estado nutricional al grupo materno infantil. Asimismo, se buscará promover la creación de bancos de leche materna en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales y la instalación de lactarios en todos los centros de trabajo de todos los sectores. Quiero comentar públicamente que los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Poder Legislativo acordamos que a más tardar en 3 meses también contaremos con un área de lactario, mencionó el diputado Edgar Gasca, quien presentó la iniciativa de reformas.